Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien. ¿Cuántos creen que hay una puerta abierta delante de ustedes hoy? Será un gran día, un antes y un después. Si usted lo cree, déle un aplauso al Señor, pero fuerte. Ya vengo inyectado. Ok, vamos a Josué capítulo 1, del versículo 1 al 10. Lea conmigo, no se duerma, anímese, que va a estar bueno esto. Después de la muerte de Moisés, diga conmigo, después. Esto es importante. Después de algo, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Hay tierra nueva. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes. Tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Wow. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente, otra vez, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. Otra vez. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice entonces el versículo 10, el último. Entonces, claro, después de esta palabra lo inyectó el Señor. ¿Qué palabra más impresionante? Dice: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: pasen por medio del campamento, y dio órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. ¡Wow! ¿Qué palabra le da el Señor a Josué? Esta enseñanza del día de hoy se llama fronteras. Fronteras. Y es que estamos iniciando un nuevo año. No sé a quién le emocionan los nuevos años, a otro los deprime, pero hoy va a cambiar la perspectiva. Pero es un nuevo año, 2023. 2023. Y este es su año. Y este año todos nos proponemos metas. O al menos el año representa un nuevo comienzo. Representa una segunda oportunidad. La oportunidad para hacer mejor las cosas. Para dejar de hacer aquello, como dice la palabra: las cosas viejas pasaron, el pasado queda atrás. Otras cosas nuevas. Para hacer las cosas mejor, para esta vez sí, no sé si le pasa, esta vez sí lo voy a hacer. Ya van por 12 días y no lo ha hecho. Ay, Dios. Pero no les ha pasado, pero leer las estadísticas no dan mucha esperanza. Porque supuestamente dicen que solo 8 de cada 100 personas logra lo que se propuso a principio de año. ¿Pueden creer eso? 92% de las personas no logra lo que se propuso desde principio de año. Eso quiere decir que 92 personas de 100 a final de año no lo lograron. Ahora, es interesante, porque habría que entonces ponerse a analizar por qué no logramos las cosas. Si sabemos que quiero cambiar, quiero ser una mejor versión de mí mismo, ¿por qué no lo logro? Y es que muchas veces, para pasar un año, hay que pasar una frontera. Para conquistar, para ser nuevo, hay que pasar fronteras. ¿Qué es una frontera? Las fronteras son el límite entre dos países.
lo más fácil. Hay fronteras terrestres, geográficas, divididos por un gran río, una montaña. Y las fronteras son difíciles de pasar, ¿sí o no? Y esa es la frontera, y este es el caso del pueblo de Israel. Están acampando en la llanura del Jordán. La frontera es el Jordán hacia la tierra prometida. 40 años en el desierto sin querer pasar esa frontera. Todos querían algo nuevo. Todos están hartos de vivir en el desierto. Pero nadie quiere pasar la frontera. El Señor tuvo que esperar 40 años para que toda una generación muriera porque les daba miedo cambiar. Les daba miedo pasar al otro lado. ¿Pueden creer siendo hijos de Dios? ¿No les llama la atención eso? Estaban todos en el mismo lugar durante 40 años. ¿Ustedes saben lo que significa ser Josué? Llenar los zapatos de uno de los profetas más grandes, el más grande, dice la palabra de Dios. No hubo profeta como Moisés que hablaba cara a cara con el Señor. Abrió el mar rojo, le pegó a la roca, salió agua. Iba una nube con ellos, los milagros, oraron y entonces cayó maná del cielo. ¡Wow! Llenar los zapatos de un líder como Moisés y liderar a un pueblo tan complicado como los israelitas, que no son tan diferentes a nosotros. Porque todos queremos algo nuevo, pero no queremos cruzar nuestra frontera imaginaria. No queremos conquistar. Nos da pereza hacer las cosas diferente. Estamos muy cómodos en el desierto. Y entonces el pueblo de Israel acampa en esas llanuras. El Señor en el Deuteronomio 34 lleva a Moisés a los altos de Moab y le dice: esa es la tierra que van a conquistar. Usted no, Josué, voy a pasar la estafeta, pero podrás ver. Y al frente tenían las murallas de Jericó. Veían esa ciudad gigantesca que ya vamos a hablar de ella. Pero entonces es interesante porque muchas veces ellos no tenían drones, no tenían Google para saber cómo era la tierra. Había que tener más fe, había que esperar algo, no sabían qué esperar. Pero están en una frontera y tienen que decidirse pasar. Y hoy este año usted tiene que decidir pasar una frontera. Si no, se va a quedar en el mismo lugar. Ahora voy a tocar tres puntos para que usted se lleve a la casa y las medite. Pero el primer punto para un nuevo año, para un nuevo capítulo, es que usted tiene que dejar morir después de la muerte de Moisés. Hay cosas que hay que dejar pasar. El pasado no se trae a la tierra prometida. El desierto no se trae a la tierra prometida. Hay cosas que hay que dejar morir del pasado. Porque no puedo traerme el mismo hábito con el hábito nuevo que quiero hacer. Por ejemplo, siempre tenemos un hábito de hoy, este año quiero hacer más ejercicio. Levantarme a las 6 de la mañana a orar por lo menos 4 veces por semana. Más de uno haría así, porque todos queremos acercarnos a Dios. Pero el hábito que traigo es levantarme a las 8. Entonces, si yo quiero un hábito nuevo, tengo que matar este hábito. Tengo que dar muerte al hábito de levantarme a las 8, porque es contrario al hábito nuevo que quiero. Lógico. Tengo que dejar morir ciertas cosas. Hay cosas que nunca hay que dejar de morir. Por ejemplo, ellos en el Jordán, no es el Mar Rojo, como dijo, pero es un río caudaloso, el más caudaloso de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Y el Señor le dice a Josué, le dice: va a agarrar a 12 personas, una de cada tribu, van a tomar el arca del pacto, van a pasar ellos primero, y en el momento que cada uno de ellos pise el agua, las aguas se abrirán. Así como estuve con Moisés, pasaré, estaré contigo. Y pasarán en tierra seca. Y ellos pasaron el Jordán en seco. Y les dijo: ok, antes de que se vayan, agarre otros 12, uno de cada tribu, y vayan a agarrar una piedra del fondo del río, para que aunque pasen años y años, recuerden que pasaron el Jordán en tierra seca. ¿Qué se trae usted del pasado? Las cosas grandes que ha hecho el Señor para usted. Las piedras para que cuando sus hijos le pregunten, usted les diga: es que el Señor abrió las aguas y pasamos en seco. Amén. Pero hay cosas que tengo que dejar morir. Las críticas, algunas voces de fracaso, los pecados,
En el tema espiritual, vean que es muy claro la palabra de Dios, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, no está ahí, pero se los voy a leer. Cosas, hay que dejar cosas como inmoralidades sexuales, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. No, aquí todo el mundo es amigo de todo el mundo. Pleitos, nadie pelea. Celos, las mujeres no son celosas aquí, ¿verdad? Enojo, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, ninguna de esas cosas se traen en el año 2023. Es curioso porque celebramos el año, amigos, hijos de Dios, cristianos, con dos botellas de ron encima, orándole al Señor el 31, gracias por este año. ¿Y cómo pretendo cruzar una frontera, esperar algo diferente cuando sigo haciendo las mismas cosas? Y el Señor le dice a Josué, medita en este libro de día y de noche para que sepa qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer, para que entonces todo lo que emprendas tenga éxito y prospere. Ah, pero quiero un nuevo año, pero quiero seguir haciendo las mismas cosas. Dejo los celos, la envidia, la chismería, quiero seguir emborrachándome, quiero seguir tener mismos hábitos, mismas actitudes, pero una nueva vida. No puede ser, tengo que dejar morir algunas cosas del pasado para que este 2023 sea mejor. No puede esperar un resultado diferente haciendo exactamente lo mismo. Los israelitas tuvieron que morir la generación entera porque el pasado pesaba demasiado. Que no sea usted eso en su vida. Pase la frontera, créale al Señor, pero tiene que meditar de día y de noche todo el libro. ¿Para qué? Para que sepa qué las cosas que tiene que dejar. No me puedo arrastrar. Este es tu año. Es el año donde no traigo esas actitudes. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Si el Señor nos dice que para que emprendamos camino y nos vaya bien y prospere todo lo que hagamos, tener éxito, sigo trayéndome las cosas. Ah, pero es que nadie es perfecto. Sí, está bien, pero tiene que haber un deseo suyo de cambiar algunas cosas para este 2023 y recordar y traerse las piedras del pasado donde Dios abrió el mar. Eso sí me traigo. Pero las malas actitudes, los pecados, déjelos atrás, decídase de una vez por todas, ser apartado para Él, cambiar. El pasado, hay cosas que no dejan nada bueno. Analícese usted en su vida, hay celos, hay envidia, hay pleitos, hay enojo por todo lado. ¿No desea usted algo nuevo? Pues ya sabe qué tiene que hacer. Dejar el pasado atrás. Pase la frontera de su mente. Dígale a su cuerpo, no más esto, esto otro nuevo. Vean qué interesante, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios 6, capítulo 11. Dice, algunos de ustedes antes, diga antes, eran así. Antes, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes, yo ya no soy así, yo ya no hago eso. Y si hay algo que está impregnado, casi que lo define usted, no importa, dígalo en su mente. Yo antes era así. El típico de la familia de uno me dice, no, es que Andy es así. Suave un toque. Yo era así. Ah, pero hace un mes lo hacía. Exacto, hace un mes. Y ustedes me van a ayudar a pasar la frontera. No importa cómo ha sido 10, 8, 5 años atrás, dígale a todo mundo, antes yo era así, me vestía con esta ropa, como dice Pablo, vístanse de ropas nuevas representando que antes yo actuaba así, ahora actúo de otra manera. Anímese. Créalo para su vida. Y no importa que esté impregnada una actitud, decida matarla, dejarla atrás.
echarla a la basura. Y diga, cambié, evolucioné, me transformé. Eso es lo que somos como cristianos. Ahora, necesito que usted haga su lista. Porque si usted no lo ve y usted no lo cree, se va a quedar en el desierto. Ahora, imagínese Josué llenar esos zapatos de Moisés. ¿Cómo va a ser él? Solo creyendo. Él siempre fue diferente. Los dos espías vieron algo, solo Caleb y él vieron algo positivo entre las murallas y entre la gente grande, entre los ejércitos de esa gente. Solo él vio algo diferente. Él lo tenía claro. Y Dios se lo vuelve a repetir. Sé fuerte, valiente. Dos veces. Sé fuerte, valiente. Tercera. Sé fuerte y valiente. No te acobardes. Cree que estaré contigo siempre para que este 2023 usted conquiste la nueva tierra prometida. No va a ser fácil, Comunidad Paz. Vas a tener que trabajar, luchar, sembrar, cosechar, caminar. Estarás agotado en la noche, pero yo te daré las fuerzas del búfalo. Te levantará y caminarás y no te cansarás. Amén. Porque usted es fuerte en él. Y donde más débil era es donde más fuerte soy ahora. Entran a la tierra y ven a Jericó esas murallas. Dios mío, murallas de 5 metros de altura según algunos expertos. Otros creían que tenían hasta 14 metros de alto. Dos filas de muralla, 3, 4 metros de ancho. ¿Cómo usted penetra esa ciudad? Imposible. Y Dios le dice, den una vuelta al día, tocando las trompetas, sin que nadie hable. Una vuelta al día. Imagínense los de Jericó. Al quinto día estaban, qué lindo tocan ellos. Sí, está bonito, vengan o escuchen. Al séptimo le dice, den 7 vueltas hoy. Tocando sin hablar. Y a la séptima vuelta, le dice, van a gritar todos. ¿Usted creería que eso se cae? Es más, ni siquiera usted, ¿se imagina ustedes, don Ale diciéndonos, den vueltas porque las murallas se van a caer? Y ustedes, se volvió loco el pastor. ¿Le creerían eso? Y cuando le dijeran, griten, algunos de ustedes, se arruinó el plan. Pero oiga, las murallas cayeron. Ahora, usted no se ha puesto a pensar, ¿cómo entraron los israelitas si se cayeron esas murallas gigantes, el escombro, las piedras? ¿Cómo entraron? No se ha puesto a pensar. Y si cayó todo ahí, imagínense las torres gemelas. ¡Bruh! No sé cuántos días nublado eso de la nube de escombros y era imposible pasar. ¿Cómo entraron ellos? Dicen los expertos que las murallas cayeron de modo tal que cuando cayeron formaron rampas para que los israelitas cruzaran. Lo que algún día te limitaba en los años anteriores es la rampa para conquistar el 2023. Esa es tu rampa. Aquellas voces, el enemigo que viste en los años anteriores, lo verás caer. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Créalo, porque todas esas rampas se pondrán. Aquello que en lo que usted era débil, usted pasará, será fuerte y será el lugar donde usted conquiste, lidere, explique, dé experiencia, dé sabiduría a su vida y a los demás. ¿Cuántos creen eso? Eso vivió Josué y los israelitas. Era otra generación que querían pasar una frontera. Deje el pasado atrás. No permita que el pasado destruya esa metamorfosis, ese proceso de transformación que el Señor quiere hacer en su vida. Que esas voces de fracaso, que eso que escuchó, que esos errores le arruinen lo que Dios tiene para su vida en este año. Deje el pasado atrás, de muerte algunas cosas, punto número uno. Punto número dos, renueve su mente. Hay que renovar la mente. No podemos pasar una frontera pensando de la misma manera. Tengo que renovar mi mente, mi corazón. Vean esto lo que dice, por ejemplo, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán, solo así, no amoldándose a como usted era antes. No a las orgías, no a la idolatría, no a las envidias, no a los celos, sino ahora, renovando mi mente, entendiendo quién es Dios, entonces podrán entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renueve su mente, no podemos pensar igual. Y cuando hablamos de mente, estamos hablando del corazón que habla la Biblia. ¿Entienden? El cerebro no piensa, ¿sabía usted eso? Es un misterio. El corazón del que habla la Biblia tiene varios elementos: las emociones y la parte de pensamiento. Tiene otras, pero básicamente esos son muy importantes. Y usted siente, se emociona ahí en el corazón, que no es aquí ni aquí, sino que es el alma. Igual usted también piensa en su corazón. Por eso Proverbios 23 dice: así como piensa, tal y como piensa él, así es él. Así como tal y piensa en su corazón, así es él. ¿El corazón piensa? Sí. Jesús dijo, y él sabía que los pensamientos del corazón de los fariseos eran de mal. El corazón que habla la Biblia es lo que usted piensa. Por eso dice, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Dele una idea nueva al cerebro. Dele conceptos nuevos para que usted tome nuevas decisiones y camine por otro lado. Debo dejar de pensar de que yo era así y ahora soy esto. Ahora, defina quién es usted en este 2023. Y le voy a decir algo, no es lo que usted ha hecho todos estos años, es lo que Dios dice que usted es. Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Usted es hijo de Dios, hijo del Rey, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Usted no es lo que ha hecho. Lo que lo define usted es lo que Dios dice de usted. Así que decida pararse firme y darle valor con sus acciones a lo que usted es. Primero tiene que saber quién es y luego actúo como tal. Para que todos sepan que yo soy esto, tengo que actuar. Dele valor, pero primero tengo que renovar la mente de quién soy yo. Porque claramente no todos nos vemos como hijos de Dios. No todos nos vemos conquistadores. No todos nos vemos cabeza y nos vemos como cola. No todos los vemos líderes. Y le digo una cosa, Dios te formó para ser cabeza y no cola, para no vivir en ansiedad ni en estrés, sino en esperanza, en fe, en paz que sobrepasa todo entendimiento, en gozo, no amargado, no enojado. Su año 2023 tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que usted viva transformando su mente, no con aquello, sino con esto otro. Renueve su mente, por favor. Algunos están agotados, sí. ¿Cómo renueva su mente? Recordando Isaías: caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Daré alas como las águilas para que vuelen, para que despeguen. Él da fuerzas al cansado, dice, para renovar la mente. Recuerde esto: el movimiento del reloj no es lo que da lo nuevo de la vida. Lo que da lo nuevo de la vida es el proceso de cambio de la mente, lo que hace nuevas cosas en la vida de cada uno de nosotros. El deseo de evolucionar, el deseo de levantarse del suelo cada vez que caigo. La claridad, el concepto de fe, de que a pesar de lo que veo, una muralla imposible, la voy a vencer. Eso es lo que hace que el hombre cambie. La mediocridad se separa de la grandeza de una cosa, y es el proceso de cambio. Si usted tiene un proceso de cambio todos los días en el Señor, usted deja de ser mediocre y deja una zona de confort. Y usted entra a hacer algo más. Los israelitas nunca conquistaron hasta el día de hoy todas las tierras que el Señor les dijo que eran de ellos. No van ni por la mitad. Para usted el Señor tiene algo nuevo. Y nunca vas a poder
alcanzar todas las cosas que el Señor tiene, porque son tan grandes que todos los años hay que renovarse y conquistar otra. Todos los años. Pero deja de quejarte, deja de sufrir, deja el enojo, deja la disolución. Empieza a trabajar. Esfuérzate y sé valiente. Te va a costar dejar ese pecado, esa conducta. Te va a costar. Desde las entrañas vas a sufrir. Vas a tener que proclamar. Pero renueva tu mente para que las cosas cambien. Este es tu año. Este es el año de la mejor versión suya. Una 2.0. ¿Cuántos creen? Levante su mano. Diga: este es el año en que voy a transformarme. Este es el año de prosperidad en mi vida. En todo sentido, será un buen año. Emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Declárelo. ¿Qué tiene de malo en soñar? Dicen los expertos que si usted, ponga atención, no escribió cómo se quiere ver al 31 de diciembre de 2023, usted va a llegar a ser exactamente igual a como está hoy. Si usted no se ve en fe en algún lado, el Señor no puede trabajar sobre nada. Dios nunca hizo una silla o una mesa. Dios da el árbol. Pero algunos de ustedes soñaron con una silla, otros con una mesa, otros con una casa llena de ese árbol, otros con un hogar dentro de lo que construyó. ¿Qué es lo que sueñas? Porque muy probablemente por ahí vas a andar a final de año. ¿Cómo te ves? Punto número 3: sueñe y prepárese. Preparen las provisiones, dijo Josué. Que en 3 días, ¿cuándo? En 3. No diga: solo me voy a preparar. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo? Defina qué día, por dónde va a pasar. ¿Qué día? ¿Cómo? ¿A dónde se quiere ver? Sueñe y prepárese. Entrene, lea, medite en el libro que le da prosperidad, éxito en todo lo que emprende. Véalo, véalo, suéñelo. Y todos los días cuando se levante temprano, entonces medítelo y dígale: Señor, esto es lo que pongo en tus manos para este año. Seguramente no va a ser igual a lo que soñaste. ¿Va a ser mejor o diferente? Porque el Señor, los planes del Señor son diferentes. Pero el Señor necesita trabajar en una mente renovada, en un corazón que quiere conquistar. Si no, vas a seguir en el mismo desierto. Cruza la frontera. Prepárese, por favor. Usted es el dueño del guión. ¿Qué escribes para este año? ¿Qué escribes para este año? O no has escrito nada. Por favor, vaya a su casa. Pregúntese: ¿qué tengo que dejar? ¿Y qué voy a hacer? Escríbalo, búsquelo. Me llama la atención porque iniciamos los 12 días. ¿Cuántos están emocionados? Días maravillosos. Le pregunto a usted: ¿qué sueña en el ayuno? Y ya escucho comentarios: sí, me encanta el ayuno. ¿Vas a ayunar? Es que qué difícil. Es que si ayuno, no puedo hacer ejercicio, entonces pierdo el músculo. ¿En qué estamos? ¿Son 12 días de la llenura de tu espíritu o un bíceps más grande? ¿Qué desea? ¿Qué provoca usted? Antes del ayuno siempre veo videos de milagro. Siempre. ¿Para qué? Para inyectarme, para inyectar fe a mi vida. Recordar lo que hizo Pablo, Pedro, Jesús. Que los cojos caminaron, que los ciegos vieron, que los que eran sordos oyeron. ¿Qué sueña usted para este ayuno? ¿Puede imaginarse algo así en Comunidad Paz? Pues solo si lo soñaste y lo pides, lo verás. Porque Dios no trabaja en gente vagabunda, en gente que no desea nada. El tamaño de lo que verás es lo que, el tamaño de lo que te imaginas que Dios puede hacer en tu vida. Anímese, ayune aunque sea difícil. ¿Te va a dar hambre? Claro que sí. ¿Vas a tener que dejar algunas cosas por un tiempo? Claro que sí. Por supuesto que sí.
si te levantas y propusiste hacer ejercicio o orar todos los días a las 6 de la mañana, ¿sabe qué te van a decir los sentimientos? Te van a decir: quédese dormido, estás muy cansado, mereces dormir un poquito más. Cuando usted ponga en cautiverio cada uno de esos emociones o sentimientos, cuando usted tiene dominio propio del Espíritu Santo, entonces entendió lo que es la disciplina. Cuando cada sentimiento le gana a lo que usted quiere hacer, usted le falta disciplina. Contrólese, anímese. Este es su año 2023. Escríbalo. ¿Qué se imagina, Comunidad Paz? Será el mejor año de mi vida, dígalo. Será un buen año en mi matrimonio, en mis amistades, en mi trabajo. Vamos a crecer. Y si caemos, nos levantamos en fe. Y nada, porque tu palabra lo dice, nos podrá destruir. Derrotados, pero jamás destruidos. Y el enemigo sabrá que me voy a levantar las veces que sean necesarias. Porque mi Dios botó las murallas, las hizo rampas. Y el Señor me dio la victoria en mi propia vida. Amén. Dele un aplauso al Señor. Tres cosas. Deje su pasado malo. Número dos, renueve su mente, su manera de pensar, sobre todo de quién es usted. Créale al Señor lo que usted es. Créale. Y número tres, sueñe y prepárese. Abretear se ha dicho. Abretear se ha dicho. Conquiste su relación. Conquiste su pecado. Conquiste sus actitudes. Conquiste sus hábitos. Conquiste su profesión. Conquiste lo que le pertenece. Porque el Señor ya nos dijo: hay tierra nueva ya. Cruce la frontera y verás que Dios estará contigo donde quiera que vayas. No te acobardes ni desmayes, porque Él siempre estará contigo, tendiéndote la mano, haciendo milagros. A trabajar se ha dicho. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está.